el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Sean todos bienvenidos a esta Santa Misa de este domingo, que es el último domingo del tiempo ordinario, antes de comenzar un nuevo año litúrgico. Próximo fin de semana comenzamos el Adviento. Bueno, vamos a empezar a prepararnos para el Adviento. Vamos a pedir al Señor que en este día que celebramos al Señor Jesucristo como Rey del Universo, nos ayude a nosotros a reconocer la importancia de que Él reine en nuestras vidas, que sea el centro de nuestro ser. Porque cada vez que Él nos dirige desde lo más íntimo de nuestro ser, somos prontos a equivocarnos en la vida. Por eso vamos a prepararnos para esta Santa Misa reconociendo las faltas que hemos cometido, especialmente cuando no hemos sabido amarnos nosotros mismos. Y amarnos nosotros mismos es buscar los recursos que nos ayuden a vivir una mejor vida. El rechazar a Dios, el ignorar a Jesucristo, es ir en contra de nuestra propia vida. Por esos momentos vamos a pedir todos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por aquella lágrima que hice brillar, perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar, perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, no le di la mano, se encontraba solo y lo dejé partir. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver.
estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Vamos a recordar en esta Santa Misa todos nuestros difuntos, a quienes hemos escrito aquí en el libro de nuestros difuntos parroquiales, familiares nuestros. Vamos a pedir también por aquellos que están enfermos, aquellos que necesitan la sanación de Dios en este momento. Vamos a recordar a la señora Ana María Erickson. Vamos a pedir también por aquellos que están todavía sufriendo del coronavirus aquí en el hospital y en sus hogares, por aquellos que tienen cáncer avanzado, para que no pierdan esperanza, sean reforzados por nuestro Señor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno en toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, que te sirva tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Daniel, del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre que tenía entre las nubes del cielo. Avanzó el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque en su poder es eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Thank you.
vestido y ceñido de Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?
Pilato le respondió, ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y sus sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Buenos días. Viva Cristo Rey. Este día tan importante para nosotros los católicos. Fíjense que en la Santa Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos como más de 50 títulos son dados a Jesucristo, a Jesús, por todo lo que es, por todo lo que ha hecho y por todo lo que va a hacer. Y todos estos títulos demuestran la persona que él era y la misión que él embarcaba en su propia vida. Pero todos estos títulos que son atributos a la misión de él para salvarnos a todos nosotros de nuestros pecados y del pecado general de la humanidad y de este mundo, de esta solemnidad que hoy celebramos de Cristo Rey, es uno de esos títulos que abarca todos los otros títulos en él. Y es que hoy nos regocijamos todos nosotros de que la vida de Jesús es basada en el triunfo divino sobre el diablo mismo y el poder de los malos espíritus aquí en la tierra de cualquier forma o manera. Y así hoy que celebramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hoy nos damos cuenta que su reino no fue ofrecido a Dios, no fue ofrecido por Dios a Jesús, por Dios Padre, sino que Él como Hijo de Dios y por sus acciones fue reconocido como rey. Y su reinado es basado precisamente no como los otros reyes humanos, pero es basado en un amor compartido. Todo lo que se refiere a Jesús se refiere a un amor compartido. Desde el momento de que él vino a esta tierra, venía compartiendo amor, trayendo luz en la oscuridad de este mundo, trayendo esperanza a aquellos que la habían perdido, trayendo sueños a aquellos que ya no soñaban, trayendo sanación a los enfermos, liberación a los que estaban esclavizados, a los vicios, que estaban oprimidos de alguna manera. Ese Señor de Señores trajo nueva vida, trajo nuevos puntos que pactaron el futuro para aquellos que iban a poner fe en Él. Por eso en este día es importante que todos nosotros nos regocijemos juntos, reconociendo que este Jesús, que es nuestro sanador, que es nuestro redentor, que es nuestro salvador, ha venido porque Él tiene todo lo necesario para hacer lo imposible, para que nosotros se nos haga posible el vivir la verdad de Dios, vivir una vida plena con Él. Estaba yo pensando, cuando uno piensa sobre un rey, hoy últimamente hay muchas noticias en la televisión y en la radio donde enseñan precisamente a la reina
de Inglaterra, que ya está muy anciana la señora, ya está muy vulnerable. Ya todos están imaginándose que quizás ya va a haber un nuevo rey de Inglaterra. Pero cuando uno piensa sobre qué es un rey, necesariamente uno piensa sobre un trono, sobre una corona muy lujosa de oro, de muchos diferentes tipos de riquezas que representan la corona, de un palacio, de ropas finas y decoraciones y mucho dinero, mucho poder y mucho prestigio, y aún todo un ejército militar que los protege y mucha gente hincándoseles ante ellos, demostrando respeto para ellos. Cuando pensamos sobre Jesús como un rey, no lo vemos así. Vemos simplemente lo que Él ya ha hecho en el futuro y las promesas que ha traído. Él aquí en este mundo no tuvo un trono. La corona que Él tuvo fue de espinas. Él no andaba súper vestido como los reyes que están en este mundo. No tenía un palacio, ni tenía un ejército militar que lo defendiera. Podemos verlo a Él caminando, quizás hasta descalzo, en los caminos que no eran de pavimento, sino de puro polvo, caminando los caminos de Palestina con un pequeño grupo de seguidores pobres. Él lo podemos imaginar como un rey que estaba acompañado de los pobres y enfermos, de pecadores, de gente que era rechazada por los ricos. Era un hombre que estaba sufriendo con aquellos que estaban sufriendo más en esta tierra. Y así en el sufrimiento de la gente se identificó con ellos, sufriendo con ellos, teniendo la pasión que ellos tenían. Por eso se dice que era un Dios de compasión, que sufría con la gente que sufría. Eso era lo que él lo hacía un rey diferente. De esa manera podemos ver todos nosotros que él nunca tuvo ni tan siquiera una puerta que lo llevara hacia un palacio. Él nunca tuvo alguien que lo defendiera de esa manera, lo protegiera de esa manera. Él era un rey diferente y es un rey diferente porque Él no está para ser servido, sino para servir. Eso nos debe demostrar a nosotros que cuando lo llamamos Rey de Reyes y Señor de Señores y le damos honor por eso, simplemente estamos diciéndole, sí, tú eres aquel que tu reino está más allá de esta tierra, que la tumba no trampa nada, no detiene nada de lo que es tu reino. Esta vida aquí en este mundo solamente comienza tu reino, pero ese reino va más allá y se culmina en la gloria de Dios Padre en el cielo. Por eso todos nosotros estamos muy encantados este día que lo celebramos. Sabemos que Jesús, aunque no nació como un rey como los otros reyes humanos, Él ya era un rey porque era de un reino que iba a vivir lo más allá de esta tierra. Por eso las promesas de Él diciendo, mi reino no es de este mundo, pero Él quiere que vivamos en un reino eterno, no un reino pasajero como los que viven aquí en este mundo. Por eso Él quiere que estemos asegurados que con Él estará todo seguro y que nada nos va a poder detener de vivir todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo perenne que Él nos puede dar a todos nosotros. Hoy las lecturas bíblicas para esta solemnidad, todas describen a este Cristo victorioso como Rey en el cielo y en su gloria. Del profeta Daniel escuchamos cómo ya se está imaginando, son lecturas apocalípticas que las empezamos a escuchar la semana pasada. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada estaba hablando del fin del mundo. El hecho de que nosotros nos preparamos para un nuevo comienzo con Jesús en la Navidad, recordando que hay un fin de este mundo
y que si nosotros no nos aseguramos de estar con aquel que no tiene fin, aquel que va a vivir para una eternidad, nosotros no vamos a poder vivir vidas plenas, vidas por las cuales fuimos creados, porque no fuimos creados para este mundo, fuimos creados solo para pasar por este mundo, pero con un destino final que es en el cielo con Dios para siempre. Entonces esa es la meta de todos nosotros, llegar a estar con Él en una eternidad. Por eso seguimos aprendiendo, por eso venimos a la misa abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que el Señor nos alimente en nuestra mente con su palabra y su sabiduría y también nos alimente en la Eucaristía para que así podamos ser reforzados en espíritu y en verdad y podamos hacer las mejores decisiones posibles en el presente, siempre pensando nuestro destino final. Y es que eso es tan importante porque muchas veces nos olvidamos por qué y para qué somos nosotros seguidores de Jesús. Nos olvidamos por qué y para qué hacemos lo que hacemos y nos olvidamos cuál es nuestro destino final, dónde nosotros, para dónde caminamos nosotros juntos, para dónde nos quiere llevar Jesús. Por eso, hace muchísimo tiempo ya, en el 1925, el Papa Pío XI, él estableció esta festividad para que el mundo entero pudiera recordarse de quién es Cristo como Rey del mundo y no olvidemos lo que Él nos tiene preparados a todos nosotros. Y Él en ese año proclamó a Jesucristo como Pax Christi en Reino Christi, que significa la paz de Cristo está en el reino de Cristo, que significa para nosotros que solo podemos tener vida en la paz verdadera de Cristo cuando nosotros nos rendimos a Cristo. Y nos rendimos a Cristo cuando decimos que nosotros no podemos encontrar felicidad y paz verdadera por nosotros mismos. Nos rendimos ante Cristo cuando nos hincamos ante Él y le pedimos que en su misericordia nos purifique nuestras almas, nos levante cuando estamos caídos, que nos ilumine cuando estamos engañados o estamos preocupados, que nos dé alivio, que nos dé dirección, que nos sane nuestras enfermedades, que nos dé fuerza cuando estamos débiles. Así es como nosotros nos rendimos ante Él, cuando reconocemos que no nos amamos como Él nos ama, que no nos respetamos como Él nos respeta, y que es así como Él dice que debemos nosotros de seguir alimentando ese espíritu de su reino en esta tierra, que es un reino de amor compartido. Hoy en este día podemos hacernos la pregunta, ¿por qué Jesús es nuestro Rey? ¿Por qué debe de ser nuestro Rey? Cristo es nuestro Rey porque Cristo es Dios, Creador del universo. Jesús, aún antes de que hubiera nacido, ya existía, y existía en el poder de la palabra del Dios Creador, como cuando Él, Dios Creador, habló su palabra, dijo que haga, que haya, y hubo. En el Génesis se dice que cuando Dios creó todo, lo creó con su palabra. Esa palabra que después, como Juan el Evangelista dice, agarró carne de María y se hizo hombre, se hizo un humano como todos nosotros. Por eso Jesús existía desde siempre, porque es la palabra, el poder de la palabra de Dios, y Él se hizo carne para venirnos a enseñar a nosotros cómo debemos de tratarnos para poder vivir en su reino ya desde aquí en la tierra. Solo con amor compartido es posible. Por eso Él debe de ser nuestro Rey, porque Él tiene poder supremo sobre todas las cosas. Se nos ha recordado en diferentes ocasiones en las Escrituras que todas las cosas fueron creadas por Él para nuestro beneficio, para que así todos nosotros podamos vivir como verdadera familia de Dios en esta tierra y podamos ir más allá de esta tierra hacia el reino del cielo. Cristo es también nuestro Rey porque Cristo es nuestro Redentor.
Cuando él, por amor, se dio cuenta de que los humanos nos habíamos equivocado, él quiso venir a hacerse menos de lo que él era como hijo de Dios, y se hizo hombre porque un hombre es menos que Dios, y se hizo como uno de nosotros para enseñarnos como uno de nosotros puede y tiene la posibilidad de vivir una vida buena. Y él nos enseñó cómo vivir esa vida, siempre compartiendo amor. Amor compartido en la forma de compasión, amor compartida en la forma de acompañamiento, de traer ayuda al necesitado, compañía al solitario, traer dirección a aquel que necesita sabiduría para vivir una mejor vida. Cristo es el Rey porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que manda y el que dirige. Por eso, manteniendo su primacía en todas las cosas, Él debe dirigirnos. Mantener primacía significa que Él tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Aquel que hace que Jesús sea el más importante en sus vidas, tiene vida verdadera, tiene paz verdadera en su corazón, a pesar de todos los retos y todos los sufrimientos y las dificultades que este mundo nos trae. Entonces hoy Dios Padre ha enaltecido a Cristo sobre todas las naciones del mundo para que nosotros lo glorifiquemos, lo alabemos y sobre todo no olvidemos que Él tiene que ser el centro de nuestra vida, tiene que ser la cabeza de nuestro ser, que Él tiene que ser el Rey, el centro de quienes somos todos nosotros. Por eso hoy, en este día, debemos de recordar las enseñanzas del mismo Jesús, quien ha dicho, aquel que quiere ser el primero, que sea el último, sirviendo al más necesitado, que esa fue quizás el testimonio más claro de cómo se debe de compartir el amor. Nosotros debemos de preocuparnos para ayudar a aquellos que están necesitados en nuestros hogares, en nuestras familias, para que ellos sean capaces de ver a Dios trabajar por medio de nuestras acciones, por medio de nuestros buenos gestos de amor compartido. El Jesucristo Rey que celebramos hoy es un Rey basado en amor, no en poder de destrucción, no en poder de cosas materiales, no en poderes militares. Entonces nos vamos a quedar en un momento de silencio hoy para recordar qué privilegiados estamos todos nosotros, que nuestro Rey, el centro de nuestras vidas, ha venido a derrochar todo su amor para que nosotros pudiéramos ser alguien, para que nosotros tuviéramos esperanza, para podernos levantar cuando nos caemos y que en ningún momento nos sintamos solos, porque Él siempre estará ahí con nosotros, porque Él es Rey de antes, Rey de ahora y Rey para siempre. Vamos a quedarnos en un momento de silencio para agradecerle a Dios por este mensaje y sobre todo por recordarnos quién es Él para nosotros y quién debemos ser nosotros al recibirlo en amor. Nos ponemos todos de pie. Como familia de Dios, vamos a profesar la fe que nos une. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado.
Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano, Rey de Reyes, que nos dé respuesta a nuestras necesidades en este momento. Oremos por la Iglesia y todos los llamados de Cristo para que sirvan con alegría y espíritu generoso. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes de países grandes y pequeños, para que respeten la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, especialmente los moribundos, para que encuentren la sanación en el sufrimiento redentor de Jesucristo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los azotados por la guerra, la pobreza, la enfermedad y la privación de libertad, para que reciban la liberación por el Mesías crucificado. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, miembros de esta comunidad, para que todos estemos listos para encontrar a Cristo cuando venga en su gloria. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir por un espíritu de gratitud en esta semana de que vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, que nosotros podamos hacer tiempo para reconocer que todo lo que tenemos y somos, todas las oportunidades, todos los talentos, todas las libertades son regalos de Dios hacia nosotros. Por un corazón agradecido, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos también por los que van a estar viajando, para poder pasar el Día de Acción de Gracias con sus familiares y amigos, para que Dios los proteja y los lleve con bien a su destino. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, tú eres el ungido de Dios que ha venido a testificar la verdad y a traerlos en su humillación un amor verdadero. Ayúdanos siempre a seguir su ejemplo para vivir así como verdaderos miembros de su pueblo y vivir en su reino de amor. Te pedimos esto en Cristo nuestro Señor. Amén.
Oremos ahora todos juntos para que este ofrecimiento sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenas están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a las mujeres y los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y, como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la uva, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y
este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concede por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre hoy comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección de la fe y la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti, Señor. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que te sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Jesucristo, y así vivir en su reino ya en esta tierra. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres y mujeres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora todos juntos como familia de Dios, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos en Cristo, démonos un signo de paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es nuestro hermano Jesús que murió por nosotros y resucitó para nosotros, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y dichosos son todos ustedes que están invitados a esta cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos a la vida eterna. Señor Jesucristo, tú dijiste, estoy tocando a la puerta deseando entrar. Confiamos en tu deseo de estar con nosotros y en tu poder para hacer efectivo este deseo. Rogamos que estés en nuestro corazón plenamente presente, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Quédate con nosotros este momento y permanece en nuestro corazón todo el día. Bendícenos, cuídanos, entra en nuestra mente, corazón, afectos y deseos. Transfórmanos desde nuestro interior. Ayúdanos a nunca dejar esta intimidad contigo. Que sepamos, Señor, que así como estás en el Padre, estás en nosotros y nosotros en ti. Antes de recibir la comunión, quería yo darles una instrucción nueva. Hay algunas personas que quieren recibir la comunión en la boca. Todavía estamos en tiempo de pandemia. Claro que la iglesia da la oportunidad de recibirla en la mano. Y aquellos que quieran recibirla en la boca, lo hacen con su propio riesgo. La contaminación puede ocurrir, pero naturalmente todos tenemos nuestra opción. Y aquellos que quieran en la boca van a pasar, nosotros los que vamos a estar dando solo en la mano, vamos a estar algo enfrente y van a pasar al medio de nosotros, por atrás de nosotros, y el señor diácono va a estar atrás para que así puedan salir y recibirla. Él va a estar precisamente en la parte de atrás de nosotros. Él va a dar la comunión solo en la boca, no en la mano, ya que al dar la comunión en la boca, puede ver que toque la saliva de alguien y entonces no tiene sentido
estarla dando en la mano también. Entonces, ojalá que puedan entender lo que estamos diciendo. Tú
En su trono reinará el Señor para siempre en el cielo y le dará a su pueblo la bendición de la paz. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos algunos avisos. Se nos está haciendo la invitación para participar en la misa de Acción de Gracias. También se nos pide que, como ayuda también y Acción de Gracias, todo aquel que tenga voluntad de traer algo de comida para compartir con San Vicente de Paúl, que se encargan de dar comida a los más necesitados. Durante este tiempo se nos pide que los que gusten traer comida que no se vaya a descomponer, como bolsas de arroz, de frijol o latas. Se pide que las bolsas sean de 2 libras, o sea, no más chiquitas, bolsas de frijol o comida que ustedes puedan traer, que sabemos que va a ser necesario para alguien que está más necesitado que nosotros. También se nos avisa que a partir de este sábado 27 de noviembre hasta el 12 de diciembre estará también el árbol generoso que se pone cada año para la Navidad, para compartir también regalos. En esta ocasión, la lista se va a incluir en el boletín de este fin de semana. Por favor, traigan sus artículos donados sin envolverlos, ponerlos debajo del árbol y ya nuestros voluntarios se encargarán de recogerlos y de ponerlos en cada uno de sus sitios, de sus lugares. Será también para nuestros hermanos de la high school estos regalos. Y también se nos hace una invitación a un concierto navideño que habrá el 3 de diciembre. Será dirigido por nuestro maestro que toca el piano muy bonito. Entonces habrá música navideña. Están invitados. Para más información acerca de comprar los boletos, pueden ver el boletín o también llamar a la parroquia. Será un momento agradable de pasar con buena música y pasar un tiempo navideño con nuestro hermano Wilson, que sabemos que es un maestro en la música. Entonces, están todos invitados, participemos también de este concierto navideño. Seguimos dándole las gracias a todos los que han participado en la petición anual católica para nuestro obispo, que se hace una vez al año, pero aún todavía, si alguno no lo ha hecho, ahí a la salida hay sobres. Puede tomar un sobre, llevárselo a su casa, traerlo la próxima semana, echarlo en la canasta a la colecta o mandarlo por correo también. El otro aviso también es que muchos de ustedes quizás se dieron cuenta, durante este tiempo de pandemia teníamos una dispensa especial por parte del obispo, que si no veníamos a misa aquí presencial, podíamos verla por televisión y era válido, no estábamos cometiendo pecado. Pues bien, esa despensa de parte del obispo se termina hoy. Para si ustedes la próxima semana dicen, bueno, hoy no tengo ganas de ir, me quedo y la veo por televisión, ya no tenemos esa despensa de nuestro señor obispo. Ya es otra vez obligación venir presencial a la Santa Misa, y si no venimos la próxima semana, bueno, pues ya estamos cometiendo pecados y nos quedamos solamente por gusto, que no quisimos venir. Ya no es válida esa despensa. Entonces también pueden compartir con algún familiar que ustedes saben que está cómodo todavía ahí en pijamas y en pantuflas viendo la misa así. Ya no es válido de parte de nuestro señor obispo. Entonces comencemos a participar más en la misa presencial. Gracias. Ya se vienen con las pantuflas para acá. El padre Eduardo y yo y el padre Alejandro Trejo de Maragua fuimos a un viaje así un poco de trabajo a la Ciudad de México hace como unas semanas y fuimos a comprar algunas cosas. Una de esas fue comprar un lienzo nuevo de la imagen de la Virgen de Guadalupe allá en la Basílica, de la medida de la Basílica. Y la trajimos, que es la que vamos a tener hoy para las celebraciones de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre.
Allá muy pronto van a ver ese lienzo que lo están ahorita enmarcando. Y trajimos el marco también desde México. Entonces va a quedar muy bonito y a San Juan Diego también. Pero en esa ocasión también el padre Eduardo quiso traer este lienzo aquí, que es de la imagen original, más que una medida más pequeña para poderla tener en una casa. Y la estamos rifando para aquellos que quieran tenerla, vengan a verla de cerca. Está muy original, muy bonita, se va a ver bien en sus casas. Estamos vendiendo los tickets por $20 y esto es para recaudar fondos para los gastos que vamos a tener en el retiro de ministros que vamos a tener el próximo fin de semana. Entonces, si ustedes quieren, vengan a verlo. En la salida está el padre Eduardo ya y otras personas vendiendo los tickets. Aprovechen, no van a hacer muchos tickets para tener más oportunidades de ganar. Entonces, si ustedes quieren, ahí tienen la oportunidad para quedarse con esa imagen. El Señor está con todos ustedes. Y con su Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias. Gracias. Se me había olvidado decir que están vacunando. Si alguien no se ha vacunado y quiere vacunarse para el COVID, esta es la oportunidad que pueden hacerlo allá en el salón parroquial. Todavía están ahí de la Universidad de Washington.